Bueno, aquí me encuentro en Newark, New Jersey, papi, en Lucky Seven, a casa llena. Un artista que está, obviamente, mundialmente, pero República Dominicana no lo sabe y nosotros le vamos a traer aquí en exclusiva. No me Sensato del Pasto. Un aplauso para Sensato. Recuerdo cuando te conocí, que tú no eras así. Háblame del tema que muchas personas no pensaban que se iba a pegar. ¿Cuál era? Mami, no me niegues. Quizá yeah. Cuando lanzaste ese disco, hay personas que se quedaron como, ¿se pega o no se va a pegar? ¿Qué te parece ese tema? Bueno, ese tema, en verdad, la gente sintió el kick, pero yo entiendo lo que tú dices. Había como una vaina, como una vaina, como una vaina. Entonces, ahí lanzamos el video también, que tuvo mucha controversia. Con una cara. Sí, entonces todo eso hizo que el tema rompa. Y que sin marido, ay mami, no me niegues. Ahí viene también contrarrestando otro disco que también, obviamente, que la persona no pensaba que iba a penetrar mundialmente, que es el Taxi. Vi un video de unos japoneses cantando el Taxi. El Taxi fue una locura que creamos People y yo en un avión. Loquísimo, ¿me entiendes? Y nos dio con eso, pusimos el ritmo de Bam Bam, que es el reggaetón este clásico, y nos curamos con eso. Pero el tema en verdad revivió porque un artista cubano que se llama Osmani le hizo un pequeño videoclip. Tú sabes, nosotros tiramos el tema como más o menos como en chelcha, pero nunca lo cogimos como en serio. Pero entonces el pana ahí se le hizo su videito y la gente se curó con el video y eso cogió pila de views. Y en verdad eso, gracias a Dios, el Taxi está mundialmente sonando. Y en Japón, en verdad, yo tuve la oportunidad de coger para allá y nunca me imaginé que en verdad, estamos para allá. En verdad, nosotros estamos allá. Mira, entonces también te veo una gira que va para Colombia casi unos días y te vi en Guatemala, te vi en Toronto. ¿Qué te parece tu carrera tan amplia e internacionalmente? Bueno, obviamente de la mano de Katie. Claro, no, yo estoy bendecido y todos los días le doy gracias a Dios por todos los días algo nuevo, positivo pasa en mi vida y estoy bien agradecido. Tengo pila trabajando y sigo trabajando y no me pienso quitar de trabajar. ¿Cuándo vas para RD? Ahora, en diciembre, sí, vamos en diciembre, sí. Y creo que vamos para el Dígame que voy casi. Ya, nos fuimos. Un saludo a toda República Dominicana y claro. Que ya tú sabes, estamos aquí a casa llena, papi, rompiendo. Ya, un saludo a todos. Un aplauso, dame un camarazo para que tú veas. Papi, no hurta, papi, el rey de las entrevistas. Activo, estamos aquí directamente de NYC, Newark, New Jersey, Lucky 7, una vaina bien. Esto fue Sensato, papi, a casa llena, impresionante, totalmente pegado mundialmente, Sensato del Patio. Encuentro con la revolución del reggaetón. ¡Al suelo, papi! Con el hombre, el bachatú, el número uno. ¡Papi Ángel Luis, el rey de las entrevistas!